¿Dónde estoy? Dios. Joder, Andrés. Andrés. Andrés, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Qué cojones? Andrés. Andrés. Urbert. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Andrés. Creo que Andrés está muerto, Urbert. Andrés. Andrés. ¡Entrevista! La puta. No me acuerdo de nada. Voy a puta. No, hombre. Traigo una palanda. Estoy destrozado, tío. ¿Qué pasó anoche? ¿Os acordáis de algo? Pero, ¿dónde están tus pantalones, tío? No sé, tío. ¡Hostia! ¿La cámara? La cámara, tío. ¿La cámara? ¿Entrevistas? Claro, ayer grabamos entrevistas. Podremos ver lo que pasó anoche. Venga, tío, dale al play. Siguiente pregunta. Cago en la puta. Joder. ¿Entrevista? Corta, corta. Con la chuleta aquí delante. Y hace días que te observo y he tocado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído y una mano me ha valido? Y hace días que me fijo y no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo. Bueno, buenas noches. Estamos aquí otra noche más entrevistando a la gente nocturna. ¿Cuál es la bomba de humo? Ya sabes, la técnica de la bomba de humo, el desaparecer de tu grupo, de tus amigos, lo que sea. ¿Cuál es la bomba de humo más exagerada, más la mejor bomba de humo que hayas hecho? Yo diría que un 12 de agosto en San Lorenzo, porque todos sabemos que hay una noche en San Lorenzo que no llegas a... Hay una noche que siempre es la de la... Hay que parar un poco, hay que bajar el nivel para luego darlo todo, y es un 12 de agosto, sumarte al equipo, llegar hasta la puerta del Palmar o del Tubo, y cuando están todos tus amigos entrando, darte media vuelta sin avisar a nadie y prácticamente correr hasta casa. Claro, ese momento que dices, que tú, no tú te notas en el cuerpo, que dices, he dicho no basta, digo, hasta aquí hemos llegado. Cuando un cubata te dura más de dos horas, es momento de irte a casa. Y claro, dices que es lo mejor, decirle a mis amigos, chicos, me voy a casa, o preservar tu dignidad. No hay que contarlo nunca. Exacto. Ya que te insulten al día siguiente por WhatsApp, que no pasa nada, eso no es problema. Pues a mí se me acercó un chaval también, y como no apetecía decirle nada, ni estar con él, ni darle mi Instagram, ni nada, empecé a decirle refraneros español. Le empecé a recitar todos los refraneros español. Sin vergüenza. Y al final pues acabó yendo por sus propios medios. Ya cuando acabaste el refranero dijo... No tengo nada más que sacarle a este muchacho. Ni acabar, me dijo. No acabe. Claro, en plan, me das tu Instagram, el que mucho abarca, poco aprieta, dos cosas así. Al lío, chicos, y miramientos. Pues yo te miento. Yo te miro. ¿Por qué la rumba? ¿Por qué la rumba? ¿Por qué la rumba? La pregunta. Pues porque es lo que hemos escuchado siempre desde críos, y es lo que nos ha gustado siempre, y cuando nos empezamos a juntar y lo que empezamos a tocar juntos, nos dimos cuenta que Víctor era lo que había tocado siempre por ahí, yo era lo que había tocado siempre por ahí, nos juntamos, nos lo pasamos muy bien haciendo rumbas, nos la gozamos mucho, y es lo que nos... Y que es una música, es una música que hasta al que no le gusta, entonces es popular y es... Yo creo que unifica un poco todo. Yo creo que estando donde estamos, cumple su función. Sí. Y al final, pues eso, tenemos colegas que son raperos, que son más punk, que son más tal, pero tocamos una rumba y acaban bailando. Entonces, hostia, yo creo que con otra música lo conseguirías,
pero igual es más fácil. Y que al final hacemos un poquito de todo también, no solo tiramos a la rumba, tiramos a la rumba, tiramos al reggae, tiramos al rock, tiramos a estilos más personales, estamos sacando temitas nuestros que son un poquito de todo, y lo que nos gusta también es hacer un poco de todo y demostrar un poquito que la música es todo, la música es un conjunto de estilos, que todos los estilos son respetables, que de todos los estilos se puede aprender. Eso, es que no hay que cerrarse siempre en lo mismo. Totalmente. Hay que abrirse a todo, hay que escuchar hasta lo que no te guste y de ahí intentar coger cosas nuevas y yo que sé, al final, el que no hace eso, yo creo que al final muere un poco al palo y es un poco pureta. ¿Alguna, chicos, que no tiene por qué ser a ligues, que puede ser a amigos, a lo que sea? Yo hago dos cosas. O me hago la tonta, o la segunda es que digo que soy lesbiana. Muy eficaz también. Es que es de artes. Es que soy de artes. Somos de arte. Escuela. Oye, no, mira, que soy de arte. Claro, no hace falta ni que digas que eres lesbiana, ¿no? Soy de artes. ¿Qué te gusta? Soy de artes. Es verdad, sí que es verdad que en Huesca, aparte de las limitaciones de una ciudad pequeña, es verdad que no tiene grupos como vosotros, como Fongo, como que los grupos, lo que estamos hablando, rumba catalana, son un poco reducidos, que no se explota tanto esa faceta. Bueno, en verdad, de música en general se explota poco, vamos a ser, porque algún referente que digáis de aquí, alguien que quieras decir. Hay que tener en cuenta que pues es una ciudad de 50.000 habitantes, podría ser un barrio con las limitaciones muy pequeño de cualquier ciudad grande, y que al final pues los que estamos somos los que somos, nos conocemos entre todos, y que pues sí, por ejemplo, pues Tritón con su rumba, su rollo de cantautor también ha influenciado mucho. Hay muy buenos músicos aquí en Huesca, hay muy buena música. Y la verdad es que yo creo que deberían de salir más. Eso, o sea, es que igual se da un poco a conocer. Salir un poco del círculo de lo que viene siendo la provincia de Huesca. Y vamos, es lo que yo creo que es lo que queremos conseguir nosotros. Ojalá lo consigamos. Salir un poco de la provincia y salir un poco de la escena. Claro. Joder, que no digo que esté mal, sino que. No. Que al final es un sitio pequeño y que, joder, que molaría que también. Yo qué sé, la moda es de Burgos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál ha sido la situación de ligue? Ligue de una noche, con novia, o sea, una situación de relación que más miedo, más extraña te haya parecido, en plan, que te hayas despertado en la cama de no sé quién. La primera vez que una tía, pues estando follando, obviamente, me mordió un pezón. Fue algo que me descolocó por completo, en plan, no me lo esperaba, no. Obviamente, era la primera vez con ella también. ¿Sí? Cada uno tiene sus temas, claro, no, que sí, no, a cada uno le gusta lo que le gusta y se respeta. No, desde luego. Pero me dejó completamente descolocado porque, o sea, no se me bajó porque, bueno, pues porque al final hay otros temas que tienes en la cabeza, pero realmente me cortó muchísimo el rollo porque fue una situación muy. No. Claro, que dices, ¿a cuenta de qué? Sí, porque no venía nada cuento, tío. O sea, de repente dices, ¿pero qué haces? ¿Qué? La última pregunta, porque no me quiero quedar con este mal sabor de boca. Juntar el cagar y follar, ¿cómo lo veis? Un vapor de Cleveland, que se llama. Primero follar y luego cagar. No, a la vez estamos hablando. ¿A la vez? En el pecho. No. A ver, no. ¿Cómo? Mira, te entrevisto yo a ti. ¿Qué es la cosa más rara que te han pedido follando?
La entrevista se ha dado la vuelta. Esto en la escuela de entrevistas, ¿no? Esto en la escuela de artes es un tema diario. O sea, hasta así el almuerzo. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos totalmente normales, entonces hablamos de todo. No, sí, responde. Te toca. ¿Cómo se ha dado la vuelta esto, te no? La pelota. Mi cubata. ¿Cuál es la situación más extraña que has vivido por la noche? Extraña, que te haya dado incluso miedo, que hayas dicho, no sé qué coño está pasando aquí, no me lo explico. Pues la noche, el primer ascenso del Huesca a primera división, sí, un lunes, yo estaba en Zaragoza porque estudiaba ahí y obviamente, pues joder, había que celebrarlo, se lió bastante, una buena borrachera, nos pusimos de vuelta y media y al final, pues bueno, acabamos en mi casa muchísima gente, no conocía a la mayoría, había un tío durmiendo en la terraza, cosas muy raras. Y mi celebración del ascenso del Huesca se resumió en despertarme al día siguiente con los espaguetis que había almorzado pues al lado de mi cabeza. Entonces, pues, bueno, pues fue una situación un poco extraña porque la verdad es que uno nunca se lo espera, ¿no? No, dices, no esperaba el desayuno en la cama, ¿no? No, porque además, claro, obviamente no me lo volví a comer, ¿sabes? Lo dejé ahí, claro, y bueno, pues esa fue una de tantas. Ha sido jugador del Real Madrid y no sé por la rodilla. Fue lo que me jodió. Por eso acabé en el Eroski. De jugador de Madrid. ¿Te imaginas? Del Eroski. Leo Messi a un punto de trabajar en Mercadona, así es tú. Si no se llega a hormonar.